Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Amigos, con todo lo que está sucediendo y con todo lo que está lloviendo, por llamarlo de alguna manera, hace apenas unos días, CNN hizo una entrevista con un astronauta de la Agencia Espacial Europea, conocido como Matthias Maurer. Bien, fue realmente muy interesante, pero me parece muy curioso que con lo que está sucediendo se involucre un astronauta y se le haga preguntas semejantes a temas de conspiración, obviamente, ¿no? Entre ellas, si el tema del COVID era algo pues creado en un laboratorio, ¿qué opinaba él a nivel personal? Y luego ya se le hacen preguntas con referencia a los ovnis. Él sí que cree en la existencia extraterrestre, pero dice que todo lo que la gente ha visto o lo que la gente suele ver no es ni más ni menos que tecnología militar secreta. Hace comparaciones y estadísticas que por lógica tiene que existir como una otra Tierra ahí en el espacio y que por lógica aplastante debería de haber existencia extraterrestre, pero que por hoy no se ha encontrado nada. Y le dicen, oye, a ver, ¿es posible que a ti no te dejen hablar de estos temas? En el caso de que fuera así, si hubiera algún tipo de contacto con alguna civilización o raza extraterrestre, vosotros, la NASA o la ESA, podríais hablar libremente con el mundo de este contacto. Y entonces él lo que hace es como cortar un poco esa respuesta, aunque ha sido francamente majo al menos. Dice que no, que habría totalmente transparencia, la cual cosa a mí me sorprende bastante. Así que esto ha quedado así un poco en el aire, ¿no? Yo personalmente no me fío de lo que dice, pero bueno, parece un hombre majo y sano y vamos a decir que bueno, que es curioso al menos, ¿no? Pero es curioso lo que está sucediendo, ¿verdad? Bien, quiero hablaros de varias cosas en este programa. Muchas personas me han preguntado que por qué no hago seguimiento al tema de las ondas espaciales, qué está pasando con el Sol, hemos visto alguna anomalía. He visto una anomalía que os voy a enseñar ahora mismo. Estamos en HelioViewer, una herramienta brutal, y estamos observando SOHO, el instrumento LASCO y el detector C2, este tono rojizo. Veréis, estamos en la fecha 30, es decir, ayer de este mes, año 2020. Quiero que nos fijemos ante todo en esta anomalía y recordad que esto es una especie como de lente negra y no me deja ver el sol, pero observamos el tamaño de esta anomalía, que es la importante, ¿vale? Y aquí os dejo el tamaño en escala de la Tierra. Importante. Aquí estaría Saturno. ¿Veis que lo tengo aquí apuntado? Lo que pasa es que justamente en este frame o en esta fotografía no se aprecia, pero también nos va a dar mucha información, ¿no? Bien. ¿Por qué para mí tiene algo de rigor a la hora de enseñar o mostrar algún tipo de agujero de gusano? Muchos de vosotros opináis que en sí la estrella, en este caso el Sol, tiene alguna capacidad de teletransportación, estilo agujero o lo que sea, algún tipo de portal que se pueda utilizar con tecnología extraterrestre para viajar a nuestro sistema solar. Es muy descabellado, sí, pero es que hemos visto muchas anomalías salir del Sol, cual cosa tampoco no ha habido una gran explicación. Si hacemos un salto, un lapso temporal de 15 minutos, vemos que aparecen muchas cosas, ¿no? Pero la que me ha gustado más ha sido esta anomalía. Quiero que os fijéis en las proporciones y en las dimensiones. Si yo tiro para atrás estos 15 minutos, observamos que ya es curioso de por sí que aparezca algo, igual que aparecen muchas cosas en esta herramienta, en estas imágenes, que tiene una forma circular como achatada, al menos desde esta perspectiva, y vemos dos puntos que no comprendo qué son, pero que me parece curioso que simplemente sea azar. Podría ser azar de algún tipo de explicación racional, sí, pero cuando hacemos el salto de la siguiente imagen, aparece algo y que se ve claramente una estela en la parte trasera, o lo que entendemos que es trasero, y eso sale disparado. ¿Qué pasa? Que sería maravilloso, y digo maravilloso, tener otro salto temporal de estos 12-15 minutos, donde se viera la trayectoria del objeto, ¿no? Pero desaparece. Eso para nosotros es un problema, ¿no? De todos modos entendemos que esto no es una película, es un conjunto de fotografías. ¿Por qué lo digo? Aquí tenemos Saturno. Si os fijáis, y yo tiro para atrás lapsos temporales, ahí estamos viendo Saturno. Vamos viendo el movimiento. ¿Os fijáis, amigos? ¿Veis cómo se va moviendo Saturno? Poquito a poquito, pero en saltos temporales de 15 minutos, ¿verdad? Entendemos que hay un movimiento en sí de todas las estrellas. Es muy difícil el comprender y el catalogar qué demonios es todo lo que vemos, ¿no? Por eso mismo, siendo un poco más exhaustivo en la investigación y también contestando a cómo se encuentran estas anomalías, fijaros el transcurso, ¿no?, de Saturno y demás. Esto es un lapso temporal de aproximadamente 24 horas. Ahí estamos viendo Saturno, fijaros, y ahí es donde ha aparecido la aberración o en sí lo que podría ser algún tipo de agujero de gusano. Fijaros. Bien, ahora hablaremos de esta anomalía porque es el siguiente paso, ¿no? Pero fijaros aquí. Aparece este objeto. Hago el salto de fotografía, ¡pum!, y sale disparado algo. Muy curioso.
Porque desde luego que eso no está en el Sol. Está cerca del Sol, sí. Entendemos por las dimensiones, ¿no? ¿Qué os quería enseñar aquí con esta anomalía que he detectado también? Que es curiosa. Fijaros. Van apareciendo muchas cosas, ¿no? Ellos dicen muchas veces que es algún tipo de... Justamente voy a ir a la fotografía. Sería a las 5 de la mañana, clavado. Vamos a ir para allá. 5 de la mañana. 00. Aquí lo tenemos. Has visto que cuando va cargando se van viendo una serie de puntos, pero en definitiva, ¿no? ¿Esto qué demonios es? Lo que ellos dicen, lo que nos explican los profesionales y demás, es que es un conjunto, pues, de cosas que van saltando, ¿no? Entre meteoritos o micrometeoritos, fragmentos, polvo estelar... 1018 explicaciones, ¿no? Pero entendemos que aquí tiene un patrón bastante complejo. No sé qué sería más raro, señores. Si pensar que algo, ¿de acuerdo? Aparece de la nada, porque vemos los saltos temporales, y luego vemos que está haciendo algún tipo de líneas, en este caso podría ser, ¿por qué no?, el objeto, lo que estamos viendo, de color más blanco, más brillante, como un objeto, un planeta, lo que estamos viendo aquí, o fragmentos de lo que sea, pero entendemos que estas líneas, que aproximadamente tiene esto como unos 90 grados, unos 80 grados, la madre naturaleza, lo que es lanzar, por ejemplo, un proyectil, y que en el espacio haga un giro de 90 o 80 grados, ya es bastante complejo de digerir, ¿no? Esa sería la primera opción. La otra opción sería que dos objetos impactaran, ¿no? A este nivel, por ejemplo, este primer objeto saldría de aquí, y este segundo objeto saldría de aquí, y al final impactaría en el medio. Sería algo brutal, ¿no? Digno al menos de demostrarlo como una pedazo de anomalía. La otra cosa es que esto no sea algún tipo de explicación lógica y sea algún tipo de comportamiento inteligente, ¿no? Esto me parece muy curioso. Aquí tenemos la anomalía. ¿Por qué digo estas cosas, no? Han surgido también otras grabaciones de otros filtros que os tengo preparados aquí. Fijaros, esto sería la sonda estéreo. Y observamos que a través de este visor observamos esta grabación, esta anomalía, que ya la mostramos en este canal, ¿no? En definitiva, la explicación que nos ofrecen, observar la animación, es un conjunto de fotografías, sería, según lo que nos dicen las agencias espaciales, en este caso NASA, es que sería algún tipo de reflejo de la lente. Si os fijáis, lo que se está moviendo, que es más grande, en este caso sería el planeta Venus. La Tierra estaría en el centro. Y sí que es cierto que yo puedo observar esta anomalía, ¿no?, que es preciosa y demás. Pero observamos que esto no se está moviendo en un plano 2D, realmente se está moviendo en un plano 3D. Y también entendemos el tamaño de Venus en comparación con la Tierra, que es un poquito más pequeño. Sé que lo que estamos viendo, señores, en verdad es una rotación así, al menos del planeta Venus. Igual que la anomalía. Bien, pensar que es algún tipo de vehículo extraterrestre de dimensiones brutales es atractivo el pensarlo. Pero cuando vemos que crece esta especie como de proyección, o vamos a llamar ángulo, solo quiero que penséis en las dimensiones, ¿no? Debería ser algo enorme, enorme, señores. Muchísimo más grande que la Tierra, como 4 o 5 veces más grande que la Tierra. Creo que deberíamos de haber visto algo en los cielos, ¿no? Si realmente pudiera crecer un abanico así. ¿Nos tenemos que fiar de lo que dice NASA? No lo sé. Cada uno tiene que pensar bajo su punto de vista. Pero ellos creen que esto se trata justamente de algún tipo de explicación racional, reflejo, etc. Creo que es algo muy interesante. Igual que lo que hemos visto de los agujeros de gusano. Bien, y por último este vídeo os quiero enseñar a través del código B. Sabéis que he hecho un par de programas ya hablando sobre el potencial de esta herramienta, o al menos estudiar y analizar. Os dije que deberíamos de hacer algún tipo de seguimiento con más cosas para buscar patrones y lógicas. Resumiendo, por si alguien no sabe de qué va, y aquí arriba tenéis el vídeo donde explico para qué lo utilizo y qué se supone que es, ¿no? Pero sería el libro del Torá, o estos 5 libros primeros de la Biblia, los cuales se escriben todos con el dialecto en hebreo, o el lenguaje en hebreo, y automáticamente serían unas filas, ¿no? Unas 50 líneas. Y bueno, se crea un proyecto, se crea un programa, ¿no? Estamos viendo una herramienta que lo que hace es modificar el texto, etcétera, pero siempre estaríamos viendo lo que es la lengua hebrea. Entonces, lo que he hecho hoy es buscar Apolo 11, ¿no? Ya me pareció curioso que Apolo 11 apareciera muchísimas veces, aparece como 31 veces. Pero luego he empezado a hacer búsquedas, si os fijáis, relacionadas. Esto, señores, es para avanzados, porque ya hemos hecho un vídeo sobre esto, ¿no? Pero Apolo 11 sería la sección de color amarillo, ¿no? La fecha, que sería, en este caso, una fecha hebrea, 5729, justamente sería la fecha del 21 de julio del año 1969, supuestamente el día que Neil Armstrong pisó la Luna. Además, he buscado Luna, que obviamente sale también NASA, y sale también Neil. No sale Armstrong,
pero sí que sale en él. He buscado los astronautas y de momento he encontrado esto. Me parece muy curioso, ¿no? En eso que hablábamos. La gente que dice, Nacho, ¿cómo puede ser que salgan cosas del presente o un poco del futuro, pero esto se escribió hace prácticamente 2000, 2500 años? El tema es el siguiente. Imaginaros una configuración de letras, en este caso toda la Torá, escrita y luego obviamente replicada en 50 líneas. ¿Qué significa? Que habrán muchas configuraciones que luego en palabras pueden dar, por ejemplo, Nacho, o cualquier palabra que me habéis enviado que sale. Pero, ¿qué lógica tiene que en este patrón, en este recuadro, salga directamente Neil, salga la fecha del alunizaje, salga Luna, y salga también, por ejemplo, tiro para atrás, NASA, que estaría de color verde, aquí lo tenemos. Y podríamos buscar más conceptos, ¿no? Justamente relacionados con esto. La gente estará pensando, pero Nacho, ¿tú crees que alunizamos? Yo opino que sí, que tenemos tecnología para ello. Pero también opino, a nivel personal, señores, que se nos mostró una cosa y que han ocultado muchas cosas. Pero que tenemos tecnología o hemos tenido tecnología para viajar a otro planeta, estoy convencido. Solo pensar en lo que ha ofrecido el Pentágono, ¿no? Estos objetos a esas velocidades, que eso, señores, es un problema de seguridad nacional por lo que dicen. Pero eso es una realidad. O tenemos tecnología, o estar aquí. De todos modos, esto sigue siendo un auténtico misterio. Amigos, espero que os haya gustado, y ya sabéis, compartir el vídeo. Y otra cosita, que antes de que se me olvide. Y os dije que por favor le dierais a las campanitas. Muchos de vosotros me habéis enviado unas screens en los cuales no os deja dar a las campanitas, os sale desactivado. Por favor, podéis decirme si os sale ese error, y en el caso de que no salga, acordaros de las campanitas. Amigos, me despido.